Me llamo Xochitl Sosa, vengo de Estados Unidos, de California, San Francisco. Mi disciplina es en trapecio fijo, a un punto. El trapecio a un punto es un aparato de aéreo y puedes girar y también puedes subir y bajar de altura. Y es especial porque puedes decir una historia, yo creo, más que lo de fijo. En el trapecio fijo yo puedo integrar gimnasio como cosas muy dinámicas y también puedo integrar danza contemporáneo y también como puedes usar el piso mucho más. Yo empecé en cosas de circo cuando tenía 6 años y de allá como crecí como artista, yo fui a escuelas allá en Estados Unidos y en 2012 fui a una escuela de circo en Vermont y allá yo estudié trapecio a un punto y también el trapecio dúo. Para mí el circo es una forma de expresión muy particular que puedes ganar de todo, del teatro, de la danza, de gimnasio, de las cosas del cuerpo y está como mezclado como una forma de arte. Para la gente que quiere meter al circo, yo digo que sí, trátalo. Yo he visto, como estaba diciendo, yo enseño también y yo he visto de todas personas hasta casi 70 años que pueden hacerlo. Y yo creo que también es algo muy bien para tu cuerpo, como te gana muchos músculos. Los aparatos aéreos sí tienen peligro, pero si tienes bien técnico y estudias con entrenadores buenos, creo que no tiene tanto peligro. El peligro viene cuando no tienes entrenamiento y cuando nada más estás en la casa haciendo cosas tú solitos. Así es cuando te lastimas y todo. Entonces yo creo que en una escuela de circo no hay mucho peligro. A lo mejor vas a romper tu tobillo o algo, pero no vas a tener algo muy serio.